Són les 12 del migdia i el que més hi ha pels carrers i els parcs de Palafolls són avis i àvies tenint cura dels seus nets. I és que ara, especialment a l'estiu, són ells els que s'han de fer càrrec dels petits. Mi hija trabaja, el padre también, y entonces él lo llevamos entre la mujer y yo. Otras veces lo llevan un ratito a los abuelos que viven en Blanes, y en fin, que nos repartimos la faena. Lo traen por la mañana a las 9, bueno, a las 9 menos cuarto, que ya empiezan a trabajar a las 9, y entonces yo ya lo tengo en casa hasta que me lo traigo un rato al parque, al mediodía me lo llevo, bueno, a la 1 aproximadamente me lo llevo a casa. Cuando come y eso, estamos luego a la tarde, viene mi hija por él, y otras veces pues nos lo quedamos también. Pues vinc a l'ajudar-me i me quedo amb el nen, no?, el de matins, el trec aquí al parque, a la tarda, com ella treballa a la tarda, el nen ens portem nosaltres a casa, a Pineda, i el donem de dinar i el portem a les 8 fins que tanquen la botiga. Avis ocupats i sovint estressats, però asseguren que ho fan de gust. Bueno, sí, ¿para qué le vamos a decir una cosa por otra? Porque, claro, no es lo mismo estar suelto que... Pero, de todas maneras, lo hacemos con mucho gusto. Ell ara a setembre ja començarà a anar a la guarderia, als de matins, unes hores, llavors pues, ja estarem més tranquils tots. Ara m'he tornat a fer de pare i molt orgullós. Yo, de mi hijo, desgraciadamente no he podido disfrutar de ello. He trabajado en la fábrica, después de la fábrica otras 4 o 5 horas de trabajo y a veces cuando lo veía durmiendo en la cama. L'Antonio ens ha explicat per què hem trobat molts més avis que àvies. La mujer en casa, está haciendo la faena de casa, como que no le falta. Un altre punt ple d'avis i nets són les piscines. No van a córrer, pues bueno, els pares treballen i llavors al dematí un rato a la piscina i així es passen al dematí. Ja m'agrada, sí, un rato sí. Pares tranquils, avis enfeinats però contents i nets encantats.